muchísimo este gel de limpieza de La Roche-Posay. Es el Effaclar. No saben lo que me ayudó en mi piel. Utilizo este por la mañana y si me llego a maquillar, utilizo este de Dadatina. Vean lo que es. Este también, el doble limpieza, increíble lo que me ayudó con mi piel. Así que nada, hago unos masajitos, genero un poquito de espuma y ahora lo enjuago. Me tendría que haber traído un broche para el pelo. Ya tengo hecha mi rutina. No me voy a hacer nada más por ahora porque me toca ir hoy a la estética, así que lo que voy a hacer es ponerme protector solar o capaz alguna cremita muy ligera, pero solo eso porque ahora ya en un ratito desayuno algo rápido y nos vamos para la estética. Los voy a llevar conmigo porque hoy toca, esperen que no me enfoque la cara. Hoy toca hacerme una limpieza profunda, hace un montón que no lo hago y voy a empezar a tratar lo que son las manchitas porque ya no tengo ni granos ni rojeces, está como muy pareja mi piel, no sé si notan el cambio porque la verdad yo viendo fotos del antes y el después es una locura el cambio, pero bueno, nada, hoy toca ir a la estética y amo, amo porque me súper relaja, así que nada, me van a acompañar. Ahora me voy a hacer el desayuno y en un ratito ya nos vamos. Bueno, ahora me voy a poner un poco del Mineral 89 de Vichy y me voy a poner mi crema hidratante que es de las Régis. Ya está, como que ni se ni nota la marca, pero es de las Régis. La amo a esta crema. Así que esto más protector solar, que el que estoy utilizando es este, el UV Defender de L'Oréal, me encanta y es anti brillos, así que nada, me voy a poner este trío y me voy a desayunar. Bueno, hace mucho que no hablamos y bueno, les quiero contar, obviamente, ya saben, como vieron en el principio del video, tengo a Canela, mi bebé es una salchichita igual que la Titi y hoy va a ser el primer día que la voy a estar dejando sola, igual no mucho y está acá abajo llorando porque es muy cachorrita, tiene 2 meses recién y la voy a estar dejando sola y a mí me da una cosa porque estuvo conmigo súper, pero súper pegada todos estos días, porque yo estuve enferma. Entonces, como que apenas llegó ella a mi vida, yo me enfermé y obviamente la tenía conmigo a UPA. Ay, pareciera que me puso un montón, pero es la cantidad adecuada. Lo pongo obviamente en cuello también. Bueno, ¿qué pasa? Estuve súper enferma, entonces ella estuvo conmigo en la cama. Entonces, ahora yo no tengo problema que duerma en la cama. Lo que tengo problema es que yo ahora me tengo que ir y ella se va a quedar llorando y llorando. Y eso me parte el alma. Literal. O sea, me parte el alma. Así que, no sé, ahora es la primera vez. Después de una semana. O sea, estuvo una semana conmigo sin parar, súper pegote, a upa mío, jugando, durmiendo, todo. Y ahora de repente me tengo que ir, o sea, y decir que me voy acá nomás, no me voy tan lejos, porque hay veces que me toca irme 3, 4 horas, así que, nada, quedé como Gasper, ¿no? Quedé muy blanca. Bueno, ahora lo retoco. Pero ven, está llorando y yo la vivo teniendo upa. Ahora está llorando y mi mamá me dijo, déjala que llore, porque si no, o sea, no que llore así desesperada, pero que llore un poquito para que ella aprenda también a independizarse un poco. Que ella, si tiene sueño, vaya a su camita y se duerma. Si ella quiere jugar, que juegue. Soy una madre primeriza, así que ténganme paciencia. Bueno, ¿qué les decía? No la puedo dejar con la Titi sola. Llega un punto que ella es muy intensa. La Titi se cansa.
sea, juegan un rato, pero después se cansa y ella también, o sea, es como todo extremo. Juega un montón y es súper intensa y después es muy dormilona. Entonces, nada, tiene eso, es una cachorra y hay que enseñarle. Los primeros meses son los más importantes, donde le tenés que empezar a inculcar un montón de cosas y yo soy un poquito débil. Bueno, estoy muy pobre de desayuno. Me hice un té con leche y me hice estas tapitas del pan lactal porque no quedaba más, o sea, solo quedaban las partes tipo la parte de adelante y de atrás. Así que nada, me tengo que comprar otro pan lactal con un poquito de queso, crema y nada. Este va a ser mi desayuno express. Bueno, me vestí súper rápido. Tengo puesto una remerita básica blanca, Scott en B, con mi blazer de siempre, que es súper cómodo. Me puse jean, bueno, un jean azul clásico y zapatillas negras. Simple. Y ahora me voy a poner perfume. Me voy a estar poniendo el Idol Aura. Es muy, pero muy rico, muy fresquito y muy veraniego. Y el día está hermoso, o sea, muy primaveral. Así que me voy a poner este. Vean qué lindo que es el empaque. Bueno, acabo de llegar a la estética. Ahora me van a atender. Vean lo que transpiré. O sea, estoy toda roja. Porque tuve que correr. Bueno, después les voy a contar en casa, pero no, no, no. Llegué justito. Así que nada, ahora me van a hacer la ruta. Hola, mi bebé, hola. Hola, mi ¿cómo está todo acá? A ver. Bueno, peace.
¿Qué más? Se portó bien, hola mi bebé, hola, hola, hola ya me quería agarrar los cordones, ya me querías Canela se portó de 10, la voy a felicitar. Decí que no tengo ningún premio para darle, tengo su comida nada más, pero se portó súper, súper bien. Se quedó 2 horitas sola, no rompió nada, solamente hizo pis 2 veces, que es normal, hizo popó. Así que nada, ya limpié absolutamente todo. Ahora me voy a hacer un almuerzo porque estoy muerta de hambre y nada, la verdad que quedé fascinada con la piel. Vean el glow que tengo. No, no, no. Amo, lo necesitaba. Mi piel necesitaba extracciones y yo no me las estoy haciendo porque obviamente eso lo hace un profesional, te tiene que preparar la piel antes para hacerte esas extracciones. Mi piel es súper sensible, así que esas rojeces son totalmente normal cuando hay extracción. Así que nada, voy a calentarme, tengo un poco de arroz con verduras, como lo quieran llamar. Así que nada, voy a comer eso y hoy tengo que ponerme a editar un video. Así que nada. Esa va a ser mi rutina de hoy. Ahora llegó el momento de la merienda. Me preparé un poquito de yogur, puse ahí yogur natural y voy a estar poniéndome la granola de mi hermana. O sea, vean esto. No, no, no. Es una nueva granola que sacó, o sea, su primera granola y no saben lo rica que es, así que esto le voy a estar poniendo a mi yogur natural para merendar ahora. Vean, la granola tiene avena, canela, miel, azúcar integral, aceite de coco y cacao amargo. Muy rica. Así que se la súper recomiendo. Por acá les voy a estar dejando el Instagram de mi hermana para que las consigan. Bueno, ahora tengo que ponerme a full con la edición. Bueno, me llegó un mensaje. Me dormí tremenda siesta por mi cara, como verán, recién despierta. Y ahora me voy a poner a editar, tengo muchas cosas que hacer en la compu, así que me di esa siestita porque sabía que no tenía que grabar, no tenía que hacer nada más que estar en la compu editando. Y así tengo un par de horas ahora de edición. Me hice en mi tacita de Hello Kitty un té con leche, que está muy rico. Y un pan con manteca. No es nada fit. Acá tengo el pancito. No es nada fit, pero era lo único que había en mi casa, así que bueno, no queda otra. Así que nada, voy a estar ahora editando, no tengo mucho, mucho que mostrarle, o sea, va a ser un día un poquito aburrido, pero seguramente mañana nos veamos porque tengo que ir al odontólogo, tengo que ir a cambiarme las carillas, pero no porque lo necesito, o sea, están súper, súper bien. Lo que voy a hacer es cambiármelas porque Gemily, quien me hace a mí las carillas y es mi dentista, ella me va a poner un nuevo producto que es mucho más natural
mucho más resistente y no se mancha tanto. Entonces, puedo tomar café, puedo tomar mate y no se va a manchar tanto. Así que es muchísimo mejor que las que tengo ahora. No es que sean malas, sino que bueno, es un nuevo producto, como todo, y van saliendo cosas nuevas. Así que nada, ella ya lo probó con otros clientes, está chocha, así que me los quiere hacer a mí. Así que nada, mañana vamos a cambiar estas carillas, que están en excelente estado. Así que bueno, nada, mañana las llevaré conmigo, tengo que ir a Capital y voy a estar dejando a Camila sola, pero esta vez por 4 horas. O sea, si hoy la dejé por 2, se vienen 4 horitas para ella. Yo sé que no es nada, pero bueno, yo la re sufro. Y después van a venir mis papás, seguramente lleguen antes que yo, así que nada, van a estar con ella después. Así que nada, hoy se portó súper bien, no rompió nada, así que estoy feliz por eso. Y bueno, nada, nos vemos mañana o capaz hoy a la noche, no lo sé. Bueno, me clavé un primerísimo plano porque quiero hablar acerca de algo. Yo sé que muchos de ustedes me siguen hace bastante y saben que yo hago reseñas en el canal, hacía reseñas y hace mucho que no hago ese tipo de contenido. Primero, porque no tiene vistas. Segundo, porque no me rinde a mí traer maquillaje importado, comprar maquillaje importado para que después no tenga vistas. Es como mucha la inversión para lo que yo después gano subiendo un video de ese estilo. Podría ser de acá de Argentina los productos que llegan. Obviamente, sí, podría ser de las cosas que salen de Maybelline, de L'Oréal, todo lo que se pueda conseguir acá en Argentina, podría ser. Pero lo que es contenido importado, de reseñas importadas, como decirte Anastasia, Morphe, NYX y todas esas marcas que yo antes compraba y hacía reseña, bueno, está siendo un poco complicado. Más que nada por eso, el tema de comprar y demás. Yo extraño mucho, pero mucho hacer videos reseña, así como súper completos, ponerlos a prueba durante todo el día, si es una base, ponerla, ir mostrándoles las horas. O sea, amo ese tipo de contenido, pero se dejó de ver mucho. ¿Qué pasa? Ahora, que seguramente muchos de ustedes lo saben, salió la colección de Rossy My Michael por Beauty Creations. Yo Beauty Creations nunca, pero nunca probé, pero tengo muchas ganas de conseguir esa colección. Estoy tratando de conseguirla para la que es tipo la completa. Esperen que les voy a mostrar cómo es que se ve. Que vendría a ser. Estoy tratando de conseguir esto, que es la caja de PR, que te viene la paleta, los labiales, un espejo también, las pestañas, o sea, viene absolutamente todo y me gusta mucho la cajita. Me encantaría poder conseguir eso. Si no la llego a conseguir, bueno, me iré por la paleta, que es lo principal, lo que más quiero reseñar. Saben que soy muy fan de las paletas y me gustaría hacer esta reseña. No compro maquillaje importado hace 1000 años, así que roguemos de que la pueda conseguir y que la podamos tener en el canal. Si lo ven, bueno, buenísimo. Y si no, se los estaré contando por acá si no la pude conseguir, pero esperemos que sí. La voy a estar comprando por una página. Si sale todo bien en esa página, porque te traen cosas importadas de afuera, si sale todo bien, obviamente que se las voy a súper recomendar para que ustedes puedan comprar ahí y conseguir todo, no solo lo de Rossi, sino lo que quieran de afuera, porque esta página trae todo. Así que, nada, esperemos, porque a mí me gusta probar primero las cosas y después recomendárselas a ustedes. Entonces, si todo sale bien, se las voy a recomendar. Así que nada, estoy acá en la computadora. Hoy no es el lanzamiento, mañana es el lanzamiento a las 2 de la tarde, hora México. Yo lo voy a estar comprando en la página de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para los que son de México, tienen que comprar en la página de Beauty Creation México. Y si son de otros países o de Estados Unidos, compren en la página de Estados Unidos. Yo la voy a comprar de ahí porque esta empresa que se encarga de traer todas cosas de afuera tienen un locker en Estados Unidos, entonces a mí me conviene comprar desde la página de Estados Unidos. Pero bueno, nada, esperemos que se pueda. Estoy muy emocionada porque primero es Rosy y saben que en lo que es el mundo de YouTube, belleza y todo, es la número uno para mí. Y después, bueno, también porque no hago reseñas hace mucho tiempo y tengo muchas ganas de volver y me encantaría hacer una reseña como las de antes y espero que a ustedes también les guste, obviamente. Así que nada, estoy muy emocionada por traer esa colección. Ojalá que se pueda dar.